¿Cómo pongo el mapa otra vez? Oh, ahí está el mapa. Ok, hola y bienvenidos. Sí, yo soy Mr. Swamp 5000 o Mr. Swamp o Rubén o como prefieren llamarme, ya saben. Y este es un blog que no es blog. ¿Por qué mi camión avanza? ¿Estoy muerto? Dice que llame asistencia, pero solo quiero ver el mapa, gracias. Creo que porque no estoy pasando a segunda nunca, ¿verdad? Tiene sentido. ¡Tengo alto aquí! ¡Hola! ¡Hay un semáforo! Ok, detente. ¡Ah, sí! Bienvenidos, yo soy Mr. Swamp 5000 y esto es un blog que no es blog. ¿Y por qué tenemos...? Detente, camión, quédate quieto, por el amor de Dios. Estoy jugando Euro Truck Simulator, solo que ahora es American Truck Simulator. No tengo idea qué estoy diciendo. Es un juego donde simula ser un camionero y tengo que aprender a cambiar las velocidades. Y solo que ahora es en América. Y oh Dios, ¿cómo hay tráfico en América? Creo que estoy en las vías del camión, del tren. Espero no morir aquí. Miren, me están pasando todos. Voy a pasarme de este lado para poder adelantarlos. Oh Dios, ¿cuántas velocidades tiene este camión? En serio. Oh, no, ya está en rojo. Ok, es un poco difícil concentrarse y hablar mientras conduces en este lugar. ¿Ve cuánta gente? ¿Ve toda esta gente yendo a lugares? ¿Por qué la gente va a lugares? ¡Eh, tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿No lo choqué? ¿No podrías quedarte en tu casa? ¿Ves? Tienes cara de que te haría bien un poco de tiempo en casa. Pero bueno, este es un blog que no es blog. Y olvidé bajar las velocidades. ¡Oh, Dios! Es más fácil manejar en la vida real. Ah, sí. No he subido videos como en 300 millones de años. Sobre todo en el canal principal no he subido videos. Pero hay una historia detrás de todo eso. Estoy en la mitad del carril. Recuérdenme no grabar videos mientras manejo en la vida real, porque probablemente termine con un vehículo destrozado. Ok, ya vi que no tengo que apretar el acelerador cada vez que cambio de velocidad, así que puedo hacerlo un poco más fácil. Es que el cambio de velocidad es el shift y tengo la tecla en la W. Entonces, me adaptaré, supongo. Casi no puedo escuchar el ruido del motor para saber cuándo tengo que cambiar, porque estoy hablando, ya saben, cosas de youtuber. Problemas del tercer youtuber mundo, no tengo idea de qué estoy diciendo. El punto es que hay una historia detrás de todo eso de que no he subido video. Voy en la velocidad séptima y voy como una hormiga. Miren, ese carro se me está atravesando. Todo iba muy bien. De hecho, la última vez que subí Garry's Mod, recuerdo que tenía un video de... ¿De qué tenía un video? Sí, tenía un video de GTA V. Que de hecho ya estaba listo y hasta lo subí como privado para enseñárselos a Waldo y Saber para que lo vieran y me dijeran qué les parecía. Pero ocurrió algo que nunca me había pasado antes. ¿Sí? Algo que nunca me había pasado. ¿Dónde tengo que doblar? Pero los accidentes pasan y todo, para todo hay una primera vez. Lo que pasó es que básicamente vacié agua sobre la laptop, la Mac, donde yo edito. Y sí, le vacié agua a mi Mac y ahora... desde entonces no tengo dónde editar. Pero no solo tengo la Mac. Yo edito en la Mac porque me gusta el programa que se llama Final Cut Pro. Algunos de ustedes lo conocerán. Pero también tengo una PC que es donde grabo. Realmente los juegos no corren muy bien en Mac. Juego todo en PC y lo grabo. Y luego lo paso a la Mac. Y luego lo subo al canal y lo dejo subiendo mientras duermo y todo eso. O al menos eso es lo que hacía antes. Pero sí, le cayó agua a mi Mac. Y si algunos de ustedes alguna vez han querido comprar una Mac, ustedes saben que no son precisamente productos baratos. De hecho son productos... ¿Cómo pongo mi direccional? ¿Alguien me puede decir? No, no puedo presionar el botón. Ok. Entonces me quedé sin Mac, pero dije, bueno, ya. Se echó a perder mi Mac, ¿qué más voy a hacer? No tengo de otra. Voy a editar en la PC. Sí, voy a editar en la PC, ¿por qué no? Intenté agarrar Sony Vegas y Sony Vegas me da dolores de cabeza. Literalmente mi peor enemigo en esta vida. Si tuviera que elegir un peor enemigo sería Sony Vegas.
Entonces, como no pude editar en PC, dije, bueno, voy a instalar Mac en mi PC. No puede ser tan difícil, ¿verdad? Y después de muchas horas... ¡Oh, Dios! ¡Miren esos tipos! ¡Oh, no! ¡Está robando la tienda! ¡Es un ninja! Después de muchas horas batallándome con mi PC, pude instalar... Sí, ocupado saltármelo, sí. Pude instalar Mac en mi PC, pero resulta que... Sí, yo sé que ustedes me van a matar y que Waldo sobre todo se enoja mucho cuando escucha esto, porque tengo Mac en mi PC, pero sigo sin editar videos. ¿Por qué? Porque yo ya me había acostumbrado a editar videos sentado en mi cama, con mi laptop, y cuando estoy en el escritorio con mi computadora, me ganan las ganas y me pongo a jugar juegos MMOs, o me pongo a ver algún tutorial, me pongo a moverle a Unity, a seguirle con mis proyectos, mis mini proyectos de videojuegos o cosas así. Entonces, no. Mi PC no es el mejor lugar para editar videos. Entonces, cuando por fin me di cuenta que instalar Mac no iba a ser de utilidad, ya era como mediados de diciembre, entonces caí en cuenta de que tenía que reparar mi computadora. Así que decidí mandarla al DF a que la reparen. Y digamos que me está costando, o me costó, porque ya la pagué, me costó un riñón repararla. ¿Sí? Bueno, realmente no sé cuánto valga un riñón hoy en día. Realmente no tengo idea, no he intentado vender riñones. Pero sí, me está costando un riñón. ¿Eres contrato? Sí, trabajo rápido. Vamos a escoger un trabajo de precio por distancia. Este paga 2000. Ok, vamos a tomar este trabajo. ¿Qué tengo que transportar? Nadie me puede decir. Partes mecánicas, perfecto, acepté trabajo. El caso es que... Sí, me está costando un riñón y desbalanceó mi economía a principios de enero. De hecho, ahorita soy estúpidamente pobre. De hecho, no les voy a mentir. Este juego que están viendo que estoy jugando es pirata. Sí, así de pobre estoy. Si ven mi librería de Steam, tengo todos los juegos que siempre he querido tener. Pero, 2016, soy estúpidamente pobre y tengo que descargar juegos piratas. Pero bueno, por eso nunca me gustó juzgar a la gente que baja juegos piratas. Porque yo sé que algunos tienen dinero, otros no tienen dinero. A veces los que bajan juegos piratas cuando tienen un poco de dinero y juntan, se compran un juego original. Y así es la vida, ¿no? A veces hay para cosas y a veces no. Y al final, las compañías de juegos la mayoría de las veces hacen su dinero. No digo que siempre. Hay muchos juegos que, oh Dios, se merecen tener muchísimo más de lo que tienen. Pero bueno... Así es la vida. Estoy jugando Euro Truck Simulator Pirata. Y mi Mac por fin está lista. Y debería de regresar aproximadamente en 2 semanas. Sí, en 2 semanas debo de tener Mac otra vez. Solamente voy a tener que volver a agarrar el ritmo. Pero estoy casi completamente seguro de que en definitiva podré regresar a subir videos. De hecho, tengo como 3 videos grabados que solo necesitan un poco de edición. Uno es de GTA V. Uno es medio video de Garry's Mod, porque no... digamos que son como 3 o 4 minutos de Garry's Mod. También tengo uno de Duke Game, que grabé con Waldo, Saber y Elopi. Y también tengo... ¡Oh, sí! La beta de... ¡Oh, no! Voy a estrellarme contra un policía. Mi peor pesadilla. La beta de The Division. Grabamos como 1 hora de The Division. Creo que puedo... ¡Oh, tengo que doblar a la derecha! ¡Mi segunda peor pesadilla! ¡Demonios! Sí, grabamos la beta de The Division. Y... ¡Oh, no! Miren, se saltó el alto. ¡Camión! ¡Sáltate el alto, por Dios! ¡Sáltate el alto! ¡Tengo que pasar! Esta gente! ¿Doy con cuál? Ese es el... Esa es la bocina más ridícula que he escuchado. ¡Oh, Dios! ¡Vean cuánta gente viene del lado derecho! Voy a tener que hacer... ¡A la tostada todo! ¡No, no, no es cierto, no es cierto! Calmado, calmado, camioneta roja. Ok, me pusieron una multa, no importa. A la tostada la vida. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pero sí, estamos en América. Supuestamente esto es América, no lo entiendo, pero ok. Es American Truck Simulator. Y en resumen, todo lo que he dicho... En aproximadamente 2 semanas voy a tener peso otra vez y
récenle al dios de los videos de YouTube, porque voy a estrellarme aquí, me acaban de poner otra multa. ¡Ah, Dios! Sí, ya sé que me salté un semáforo, sí, me quedan 3 puntos en mi licencia. ¿No? ¿Nadie captó esa referencia? ¿Big Badaboom? ¿Nadie? ¿La diva Shalalagovic? ¿No? Si quieres hacerlo tú mismo, si quieres hacerlo tú mismo, si quieres que algo esté bien hecho, hazlo tú mismo. ¿No, nadie? ¿Así es Luz? ¿Tampoco? ¿Nadie vio esa película? ¿Solo yo vi esa película? Ok. en aproximadamente, sí, 2 semanas, 3 semanas, voy a intentar subir videos regulares, pero no acepté mi palabra como una promesa. Ya saben que eso no suele salir bien. Así que, no sé, alguna vez espero regresar a YouTube. Sí, definitivamente. Gracias, gracias, ya se dio cuenta que estoy bien retrasadín jugando este juego. Y mejor se detuvo por su seguridad. Por la seguridad de todos, qué bueno que se detuvo. Pero, sí, creo que no tengo nada más que decir respecto a eso. Acabo de gastar 10 minutos de mi vida explicando cómo mi Mac le cayó agua. Ah, sí, siempre imaginé mi vida así. En el camino, en la carretera, siendo un camionero, escuchando norteñas, ¿no? Ay, ¿cree que debería escuchar norteñas? Bueno, quizá no debería escuchar norteñas. Me pregunto si me veré muy raro siendo un camionero hipster. Voy a poner a escuchar así música bien hipster, así ultra hipster. Y me voy a poner flores en la barba. Oh, sí. Porque todos los camioneros tienen barba, ¿no? Entonces, ¿puedo tener flores en la barba y ser hipster? ¿No? ¿Nadie nunca ha visto un camionero así? Oh, no lo sé. Pero, sobre otras cosas, ya grabé varias partes de Undertale. Llevo como... ¡Oh! Voy a volar otro alto. Llevo como... 2 horas. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, me estoy yendo hacia atrás. Llevo como 2 horas de juego. Y creo que lo voy a subir en videos de 1 hora aproximadamente, para que lo acabemos pronto y para que ustedes puedan ver cómo juego. Porque ya sé que ya pasó mucho tiempo y no lo he subido, pero es este mismo problema de no tengo cómo editar. Si me pongo en la PC, termino haciendo nada. Entonces, cosas de la vida. Pero les prometo, bueno, no les prometo, pero es muy probable. Hay un 95. ¡Eh! ¡Se voló el alto! ¡Eh! ¡Agárrenlo! Pero hay como un 95% de probabilidades de que en unas 2 o 3 semanas empiece a subir videos como subía antes. Y será genial. Y será asombroso. Y no jugaré más Euro Truck Simulator. Mejor me iré a jugar el juego del espacio. ¡Oh! ¡Ah! El espacio es más bonito. No hay tantas cosas con que chocar. ¡Cielos! Pero debo admitir que este juego está bastante bien. Creo que simula América bastante bien. Por un segundo me sentí como en GTA. Me dieron ganas de atropellar gente y todo eso. ¿Tengo alto? ¿Tengo alto o no? Sí, creo que sí tenía alto, pero... Ah, este vecindario se ve bastante solitario. De hecho, este vecindario parece Europa de nuevo. No le veo nada de América, por Dios, excepto ese carro. Miren qué carro es. Oh, Dios, también tengo alto. ¿Es en serio? Me prometieron que este era simulador de camiones en carreteras abiertas y mundo abierto. En una ciudad, miren. ¿Saben qué? A la tostada a los altos. No pienso hacer alto en ningún lugar. ¡Woohoo! ¡YOLO! ¡Woo! ¡Soy camionero hipster! ¿Qué dicen los hipsters? ¡Ah! ¡Estoy yendo al Starbucks! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Disculpa, me rayé tu carro! ¿No? ¿Con cuál botón me bajo de aquí? Me quiero ir. No quiero saber nada de esto. Pero sí, creo que eso es todo. Así que, por hoy, eso fue todo. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima. Oh, sí, a ver. Veamos. Tengo que poner reversa, reversa 1, sí. Estoy rastreando reversa, tranquilos. Tranquilos, no entren en pánico. Tengo todo bajo control. Todo está bajo control aquí. Oh, no, sigo en reversa. ¡Ah! ¿Con cuál cambio? ¡No! ¡Ah! Ok, tengo que frenar primero y luego... Ok. No, no entiendo por qué. Es más fácil manejar en la vida real. Ok. Chocaremos este carro rojo de nuevo. Miren. Un poquito más. Oh, no alcancé a chocarlo. Y los dejaré por hoy. Muchas gracias por ver de nuevo. Y hasta la próxima. Oh, la vida de camionero. Oh, sí. Nada mejor que estar aquí.